Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar. Voy a abrir los archivos. Ya, bueno, hace un momento pasé los archivos que me había equivocado de plataforma, que es este ejemplo. Bueno, no lo he compartido todavía. Y es de este ejemplo, creo que ahora sí. Lo pasé también en PDF, por si no tenemos AutoCAD para abrirlo. Hace el cuadro de pérdida que estamos utilizando. Y también un cuadro de equipos que vamos a utilizar más adelante, pero para que ya lo vayan teniendo. Necesito abrir las tablas. Ahora sí. Bien, allá ya habíamos quedado. Estamos calculando las pérdidas por tramo. Hemos quedado que pues intentaban hacerlo, si no, pues vamos a continuar ahorita. Después de, vamos a cerrar esta, no tengo trabado el AutoCAD ahorita. Ahora sí. El tramo que sigue, ahí estuvimos hablando del tramo 1 a 2. Continúa el tramo de 2 a 3. Este tramo, pues, tiene el mismo diámetro, mismo flujo que el anterior. Por lo tanto, tiene exactamente las mismas condiciones de trabajo. Va a tener el mismo, perdón, longitud, ¿no? Pero sí va a tener el mismo flujo, la misma velocidad y los mismos coeficientes. Ahí está. ¿Qué nos haría falta? Pues la longitud. Para la longitud tenemos que remitirnos, calculadora en mano. Tenemos primero una longitud vertical de 3.12. 3.12 más una longitud horizontal de 17.25. Esto da 20.37. Ahí tenemos ya nuestra pérdida, está llegando a 2.34. Continuamos tramo de 3 a 4. Vamos a ver si es cierto, si está rotulado. Sí, 3 a 4. Tenemos 404 de diámetro. Tenemos 400 de flujo. Para los demás datos necesitamos irnos a las tablas, ubicar diámetro de 4 con 400. Aquí está, voy a mover los cuadros que teníamos. Tiene una velocidad de 10.1. Velocidad aquí. 10.1, un coeficiente de 8.47 para fricción, pérdida por fricción. Velocidad 4 de SG de 1.58. Longitud, bueno, eso lo dejamos rotulado como 8.46. 4.69 de pérdida. ¿Qué nos haría falta? Nos hace falta el siguiente tramo. Que, bueno, el siguiente tramo sería de 4 a 5. Sería de 4 a 5. Sigue siendo, ¿qué diámetro? Perdón. Sigue siendo diámetro de 4 con 300 galones. 4.300. Pues necesitamos irnos a las tablas para los demás datos. Bueno, aquí vamos a quedarnos intermedio. Deberíamos de poder interpolar. Deberíamos interpolar. Vamos a hacerlo 4.9. Vamos a interpolar mejor ahí, que si están, aunque está intermedio, podríamos utilizar promedio en lugar de interpolar. Entonces, si están con la calculadora, para que estemos de acuerdo con los valores. Velocidad 7.56. Perdón. Coeficiente sería un valor entre 4.30 más 5.51 entre 2,
4.91 aproximadamente. Velocidad al cuadrado entre 2 veces g sería un valor entre 0.774 más 1.01 entre 2.89. Y la longitud. ¿Qué longitud tenemos? Nuevamente tenemos 2403 más esta altura vertical 2.26. 26.29 metros. Ya llevamos 8.92 de pérdida y nos hace falta el último tramo, que es el tramo que ya va hacia el tanque. Es el mismo diámetro, mismo flujo. Va a tener el mismo comportamiento con los coeficientes. Esto solamente si es el mismo flujo y diámetro. Y la distancia. Ahora esta distancia es de una distancia horizontal de 16.02 más una distancia vertical de 24.02 más el último tramo en la parte de arriba, que es de 2.69. Tenemos 42.73 metros. Bien, ya tenemos ahí. Voy a borrar este valor porque después ya lo voy a explicar. Ya tenemos las pérdidas por fricción por cada tramo. Ahora nos hace falta calcular las pérdidas por accesorios de cada tramo. Aquí lo que hicimos en las tablas anteriormente fue, voy a subir este para acá porque no está jalando las fórmulas. Sí. Lo que yo hice para diferenciar en la ocasión en el periodo pasado fue que comencé numerando los accesorios del primer tramo, y para diferenciar cuáles son los del primer tramo, pues le puse ahí colores nada más solo para diferenciarlo. Pero ¿qué accesorio vamos a tener del tramo 1 al tramo 2? Que sería la ubicación de antes de la bomba. Y antes de la bomba yo tengo lo que es el tramo que tiene un diámetro de 6 con un flujo de 600. Entonces teníamos un diámetro de 6, sección de tubería, pues es la misma que el tramo de 1 a 2. Este tiene un valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces g de 0.69, que es lo que yo necesito para los accesorios. Veamos primer accesorio. Comencemos desde... siempre se me escapa conectar la computadora. Permítanme un momento. Ahora sí, comenzando de la parte baja, tenemos aquí pues un accesorio que es una válvula check y filtro al mismo tiempo, que ya el ejercicio me está dando la pérdida. Posiblemente el fabricante en sus manuales tiene una pérdida de 0.25 PSI. Este es, vamos a colocar aquí el nombre, válvula check y filtro, pero para diferenciarlo voy a colocar lo que es la que está en la cisterna. Bien, como ya me dan la pérdida total, no necesito aplicar la ecuación de pérdida secundaria, porque ya me están dando la pérdida, 0.25 PSI, pero esos son PSI, yo necesito pasarlo a pies por 2.4 aproximadamente. Entonces, esta válvula produce una pérdida de 0.6 pies de columna de agua. Si continuamos, ¿qué accesorio sigue? Siempre el mismo tramo, tenemos un codo de 90 grados, bridado, radio corto. Entonces vamos a colocar aquí, codo, bridado, radio corto. Siempre en el tramo de 1 a 2, tiene 6 pulgadas diámetro y tenemos siempre el mismo
valor de velocidad al cuadrado del PSG. Ahora bien, para este accesorio no tenemos dato, entonces nos vamos a las tablas. Vamos a ir más adelante en las tablas. Y tenemos que ubicar el codo. Aquí tenemos el codo, pero este codo es roscado. Tenemos el siguiente, también es roscado. El siguiente es bridado, el flange bridado, regular. Y tenemos el radio largo. Entonces, el que corresponde a radio corto es el mismo que dice regular. Bueno, tiene, era de 4 de 6. Es de 6 pulgadas. Entonces necesitamos recalcular este valor de acá. Ubicamos las líneas en la intersección. Tenemos un valor de K. Aquí, pues, muchas veces depende de, bueno, algo al tanteo los valores. Aquí aproximadamente estaríamos 0.2, 0.25, aproximadamente 0.28 para el valor de K. Entonces lo colocamos en la tabla. Y ya, pues, la tabla ya me va sumando por fórmula la pérdida de ese accesorio, que sería 0.19. Siguiente accesorio es una válvula con puerta. No tenemos el dato aquí, pero sí lo tenemos en la tabla. Entonces, siguiente accesorio es válvula con puerta. Sigue estando, bueno, aquí es tramo de 1 a 2 porque todavía estamos antes de la bomba. Diámetro de 6, tiene el mismo valor, coeficiente de velocidad al cuadrado de PSG. ¿Cuál es el valor de K? Vamos a ver qué tipo de válvula compuerta bridada, una con tipo compuerta bridada. Entonces vamos a la tabla a ubicar la válvula compuerta. No creo que está en la siguiente tabla. Aquí está. Bueno, esta es una válvula globo. Esta es la válvula con puerta. Tenemos el que es roscado y tenemos el que es bridado. Entonces necesitamos utilizar la tabla de, o el gráfico, mejor dicho, para la válvula con puerta bridada. Pues ya está colocada aquí de algún ejemplo anterior. Una válvula de 6 pulgadas que corresponde a un valor de K, después de interceptar, aproximadamente, este es 0.06, 8, 9, 10, 0.09 aproximadamente, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.09 de valor K, produce poca pérdida. Y otro accesorio, tenemos el strainer. Sí, filtro strainer. En las tablas no tenemos strainer. Pero aquí el ejercicio ya me está dando una pérdida de 0.25 pies de columna de agua. Entonces el siguiente accesorio es un filtro strainer. Está ubicado siempre en el tramo de 1 a 2, 6 pulgadas. Tiene el mismo coeficiente de velocidad con el PSG. Pero como me dan directamente ya la pérdida, bueno, eso está en el plano. Ya me da la pérdida, le escribo directamente. 0.25. Y por último, tendríamos esta junta flexible. Junta flexible que también no está en la tabla, pero sí me lo dan en el ejercicio. 0.1 pie de pérdida. Esta sería junta flexible. También del tramo de 1 a 2. 6 pulgadas, 0.69. ¿Y cuánto era la pérdida? Era 0.1. Bien, ahí están los accesorios para el tramo 1 a 2. Aquí hay unos accesorios, pero sus pérdidas son sumamente pequeñas. Digamos, el manómetro y el termómetro, realmente ellos ingresan con una espiga que tienen en la parte de abajo. No, perdón, el manómetro no. El termómetro sí entra, pero es una pérdida
despreciable, es una pérdida bien poca, entonces casi no se considera. Bien, eso es para el tramo de 1 a 2. ¿Qué más nos haría falta? Bueno, aquí el tramo de 1 a 2 realmente no nos falta nada. Y voy a poner en cero estos valores para que estén con fórmula, porque quiero ver cómo llevamos la pérdida. Pérdida secundaria ya llevamos 1.21. Pérdida primaria nos quedó en 15.80. Y al final de la tabla debería irnos sumando 22.01. Digamos que no hemos llegado a la parte del intercambiador y todavía no sabemos esto. Entonces, por ahorita, nuestras pérdidas van en 17.01. Vamos todavía en 17.01. Vamos a ver, voy a escribir por aquí 17.01. Solo esto es para obtener un valor de referencia más adelante. Quiero saber cómo se comporta si yo calculase la bomba, así como estamos ahorita, y por alguna razón se nos escapa ingresar accesorios. Vamos a ver qué efecto pudiese tener hacerlo de esta forma. Siguiente tramo, también tenemos una junta flexible. Ahora, ese sería tramo, digo, de 2 a 3. Esto que estamos haciendo ahorita, cuando veamos el software, es exactamente lo mismo que vamos a hacer cuando veamos el software. Lo mismo, así como estamos metiendo accesorios ahorita, así lo vamos a hacer en el software. Nada más que aquí nosotros tenemos que ingresar estos valores. El software no, el software ya me los calcula. Entonces, esa es una de las cosas más rápidas que hace el software. Primero tenemos una junta flexible, tiene la misma pérdida, la ingresamos directamente sin utilizar fórmula. Luego que tenemos otra válvula con puerta, siempre del tramo 2 a 4, tenemos una válvula con puerta. Válvula con puerta. Es la misma válvula, mismo diámetro, mismo tubería, mismo tipo de válvula compuesta, entonces vamos a tener el mismo valor de K. Es decir, lo necesitamos colocar y me suma 0.06 de pérdida adicional. Es la misma válvula. Entonces, siempre es de 6 pulgadas, solo depende del diámetro. Entonces, el coeficiente K seguiría siendo 0.09. Por eso, pues, solamente lo copié. Continúa. Una válvula check. Y me dice el ejercicio que es bridada. Aquí está. Válvula check bridada. Entonces el siguiente es siempre. Bueno, aquí es tramo de 2 a 3. 6 pulgadas, 0.69. Pero tenemos una válvula check. ¿Cuánto tienes la válvula check de valor K? Veamos las tablas. Aquí está. Válvula check, nada más que esta es roscada. Tenemos que irnos a la válvula check que es bridada. Y aquí tenemos la intersección de una tubería de 6 con la línea de operación o de comportamiento de la válvula check bridada. Es una horizontal. Independientemente del diámetro, siempre va a ser 2. Entonces colocamos aquí el valor de 2. Bueno, produce 1.38 de pérdida. Produce bastante pérdida en relación a los demás accesorios. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de la válvula check? Tenemos este otro codo, bridado radio corto. Es igual a este de acá. A lo mejor voy a copiar todos los datos. Pero es tramo de 2. ¿Ves? Sigue siendo codo de 6 con el mismo galonaje. Si cambiara el galonaje, sí tendría que cambiar los cálculos. Punto 28, punto 19. Ok.
¿Qué sigue después del codo? Sigue esta T. Bueno, la T realmente debería ir en el siguiente tramo. Bueno, podríamos colocarlo aquí. Con la T hay una situación y quisiera, antes de calcular la T, ¿dónde estaba la T? Esto es importante, lo que vamos a ver ahorita, porque es algo que nos va a interesar también cuando utilicemos el software. Veamos la T en el plano. En la T yo tengo una derivación de flujo. Yo tengo, de estos 600, hay 400 galones que pasan, entran por la T, se van derecho y salen por el otro lado de la T. 400 galones. Pero también tenemos un ramal de estos 600 que entran por un lado, se desvían en forma perpendicular 200 galones. 400 y 200, pues suman lo que entró. Entonces, de estos 600, 400 continúan derecho y 200 se derivan. Si yo estoy calculando mi cabeza de bomba en el tanque, a mí lo que me interesa aquí es el flujo que pasa derecho. O sea, entra por este lado de la T y continúa por el otro lado de la T. O sea, que este flujo, estos 400 no sufren desviación. En ese caso, yo voy a calcular la pérdida de la T como esta flecha que está aquí, un flujo lineal, y voy a utilizar este gráfico. Pero, si imaginémonos que como hablábamos ayer, que el punto más lejano fuese este y que la cabeza ya la tengo que calcular hacia acá. En ese caso, el flujo que me interesaría serían estos 200. Y estos 200 entran horizontal y salen vertical. O sea que estos 200 sufren un cambio de dirección de 90 grados. En ese caso, yo calcularé las pérdidas como estas flechas que están acá, que sufren un cambio de 90 grados. Y en ese caso utilizaría la tabla que dice branch. En el otro caso, el que dice line, línea, lineal, flujo lineal. Aquí lo que es branch, un flujo de derivación. Entonces así calcularía yo las pérdidas para esa T. Y es importante porque los valores son diferentes. Vemos que en el branch, los valores de K, voy a hacer un poquito más pequeño el gráfico. Vale, un poquito más grande. Vemos el gráfico que si yo tengo un diámetro de 6, bueno, si este fuese el caso, si yo tengo una T en la cual yo estoy calculando el flujo lineal y el diámetro es 6, el valor de K sería aproximadamente 0.12, este es 0.15, si este sería 0.12 aproximadamente. Pero si yo lo estoy calculando por el flujo que se deriva y fuese siempre de 6, el valor K sería 0.6. O sea que yo pasaría de 0.12 a 0.6, pasaría casi 5 veces más grande, que me podría indicar que la pérdida al derivarse es 5 veces más alta que la pérdida al continuar derecho. Entonces, es importante tomar en cuenta ese valor, ese dato, porque así va a ser la pérdida de la T. La misma T puede ser de dos formas, puede ser lineal o puede ser branch. Y ya vimos cuándo voy a utilizar una y cuándo voy a utilizar la otra. Es importante porque cuando utilicemos el software, en algún momento vamos a tener que meter T al circuito. Y debemos saber cuál de las dos vamos a tener que meter. Ya vemos también que esta T que se deriva es casi 5 veces la pérdida que la T lineal. Entonces, ingresar bastantes T que se derivan me pueden dar un valor de pérdida muy alto y estar sobredimensionando un poco el sistema. Bien.
vamos a, bueno, voy a borrar este renglón y vamos a pasar al siguiente tramo. Voy a arreglar aquí el índice. Ahí está. ¿Cuál sería el siguiente? Sería el tramo 3 a 4. Pero aquí sí tenemos un cambio de diámetro. Aquí sería un valor de 4. ¿Cuál sería el valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces g? Ahí sería, para el tramo de 4, 1.58. Bueno, pero aquí, ¿qué accesorio tenemos? Aquí realmente no tenemos ningún accesorio. Todo es lineal. Realmente no debería estar llenando ese cuadro. Bueno, la T, es cierto. Podríamos tener la T. Aquí hay un poco de al tanteo, si la T lo dejo en el tramo de 2 a 3 o la dejo en el tramo de 3 a 4. Si la dejo en el tramo de 2 a 3, yo voy a utilizar 600 galones. Si lo dejo en el tramo de 3 a 4, voy a utilizar 400 galones. Pero aquí se evalúa porque en este tramo realmente el tramo de la tubería es de 4 pulgadas, pero la T realmente es de 6 pulgadas. ¿Qué? Porque todavía no he derivado. Entonces, un lado de la tubería de la T está pegada con la tubería de 6. Hay T que son reductoras, pero solo cambiaría el branch. Tanto la salida como la entrada siguen siendo la misma dimensión, entonces tendría que ser de 6. Entonces aquí, muchas veces a discreción, si la T la dejo en el tramo de 4 o la dejo en el tramo de 6, o sea, en el tramo anterior, yo la voy a dejar en el tramo anterior. La voy a dejar en el tramo, yo había borrado el renglón, no lo tenía que haber borrado. Lo voy a dejar en el tramo anterior, que sería para el índice. Y esta sería una T. No recuerdo si en la tabla tenemos T bridada o soldable. Así es. Solo enroscada y bridada. Entonces vamos a colocar que esta es una T bridada. ¿Cuál es el valor de K? El valor de K es sí, vamos a utilizar la T lineal porque estamos calculando hacia el tramo del tanque. Tenemos aproximadamente 0.12, este es 0.15, es aproximadamente 0.12 de valor de K. Ahí tenemos. Ahora, tramo de 3 a 4, realmente no tengo nada, todo es lineal, la T la ingresé en el tramo anterior, entonces nos saltamos ese tramo. Y pasaríamos después al tramo de 4 a 5. Realmente pasaremos al tramo de 4 a 5. ¿Qué diámetro tenemos? Seguimos teniendo 4, pero el flujo es de 300. Este de aquí. Entonces, nuestro valor de velocidad al cuadrado de PSG realmente es 0.89. Aquí sería 0.89. Hay que diferenciarlo del tramo anterior, que también es de 4, el tramo de 3 a 4. El coeficiente es 1.58. Pero es el mismo diámetro, pero ¿por qué cambia? Cambia porque tengo diferentes galonajes. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que puede ser el mismo diámetro, pero si cambia el galonaje, voy a tener diferentes valores de coeficientes. Este caso es 0.89. Bien, ¿qué datos tenemos? Tenemos dos codos. Tenemos dos codos, también bridado, radio corto. Entonces tendríamos dos codos que voy a copiar la descripción nada más. Voy a copiar aquí. Voy a copiar aquí. Ambos pues tienen las mismas características.
¿Cuál es el valor de No. K para? ¿Sí? La pregunta, la segunda T no se toma en cuenta, ¿o sí? La segunda T es cero. Sí, realmente entonces sí tenemos accesorios en este tramo. Sí, tienes razón, sí hay que considerarla de 3 a 4. Entonces voy a copiar esta T, la voy a colocar en este punto y esta va a estar en el tramo de 3 a 4. Va a ser diámetro de 4. Y está en el tramo de 3 a 4. ¿Cuál es velocidad cuadrada de BCG? De 3 a 4 es 1.58. Voy a cambiar el color solo para. Vamos a ver qué color le ponemos. Voy a colocarla ahí para diferenciarlo. Bien, ¿cuál es el valor de K de la T? Punto 12. No, esa T creo que sí cambia. Punto 12, este sería ahora para un diámetro de 4. Vemos que el coeficiente aumenta. Aumentaría punto 15 como punto 14. Punto 14, punto 14, 5. Vamos a dejar punto 14. Ahora sí, ahí está la T considerada. La hemos dejado, la hemos. Se me había escapado que si realmente sí había una T en ese tramo. Y ahora sí podemos continuar con el siguiente tramo. Creo que con esto terminaríamos. Bueno, con esto terminaríamos por hoy. No hace falta el valor de K de esos codos de 4. Vamos a ver. Codo bridado. El de 4 tiene un valor de K de 0.3. Ah, un poquito más arriba. 0.31 pudiese ser. Aproximadamente, y como son dos, punto 31, punto 31. Ahí tenemos los codos. Nos hace falta, tenemos que meter la válvula compuerta, el strainer y la junta flexible. Creo que vamos a dejar mejor completo el tramo para no dejarlo incompleto. Tenemos que agregar la válvula compuerta. Voy a copiar la misma descripción. Tramo de 4 a 5. Bueno, son dos accesorios los que nos faltan. Válvula compuerta de 4. ¿Cuál es el valor K para una válvula compuerta de 4? En el caso de la bridada, esta pues sí aumenta bastante. Aproximadamente por aquí. Sería punto 15, punto 16 aproximadamente. 16. Ahí tenemos la pérdida por la válvula compuerta. Y nos hace falta al strainer. Realmente son dos accesorios los que nos hace falta. Sería el strainer. Strainer y la junta flexible. La junta flexible, bueno, el filtro strainer, creo que esos son de los datos que nos da el ejercicio de pérdida. Sí, ya nos da un valor fijo de 0.25, entonces lo escribimos directamente aquí, 0.25. Y la junta flexible también ya me da un valor directo de 0.1. Entonces agregamos 0.1. Y ahí pues ya tenemos todos los datos del tramo de 4 a 5. Solo nos quedaría el tramo de 5 a 6 para la siguiente clase. Y con eso ya podemos calcular cabeza de la bomba. Por ahorita, vamos a ver qué diferencia nos dio. Ah, una diferencia de 3 pies. Eso era cuando no teníamos accesorios y a 20.05 es considerando los accesorios en los tramos desde 2 a 5. El lunes vamos a ver realmente con cuánto terminamos. Faltaría también meter la pérdida que genera el intercambiador en la tabla. Sí, bueno, si desean practicar, ya pasamos este documento a la plataforma que ayer pues lo había metido en la clase de refrigeración. Pero antes de la clase lo pasé, entonces ya pueden descargarlo. También pueden descargar este archivo, nada más que, sí, este archivo lo pueden descargar ya, está con las rotulaciones de distancia, diámetros y flujos. Está en CAD, por si lo quiere alguien
lo quieren AutoCAD y también lo pasé en PDF en el caso de que pues no dispongamos de AutoCAD a la mano o lo veamos en un celular posiblemente. Entonces, si desean practicar, bajan el Excel y prueban a meter los accesorios de 5 a 6 y el lunes vemos cuánto les dio y a ver si andamos cerca. Entonces, mañana yo pongo examen. Entonces, hay compañeros que llevan la clase y que van a examen de refrigeración, entonces no podemos tener la clase. Entonces, nos continuaríamos hasta el lunes. Hasta el lunes, esperaría tener los grupos y el lunes ya tener asignados los proyectos de exposición. Proyectos de exposición para el final de periodo. Bien, entonces, nos quedamos acá. Si hay alguna consulta, si no, pues continuamos el lunes. Gracias, ingeniero. Bueno, listo. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.